Bueno, el día de hoy, chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos rápidamente en la Liga MX Clausura. Hubo partido ayer donde Santos Laguna cayó derrotado por 1-4 frente a Necaxa. Y buena noticia porque titularidades por parte del equipo local de los dos jugadores ecuatorianos, de Félix Torres y también de Ayrton Preciado. Y aparte que Félix Torres fue el autor del primer y único tanto de su equipo. Es verdad que desde el minuto 19 estaban con un jugador menos, pero bastante sorprendente. 1-4, goleada del equipo visitante. Y bueno, decir que en este caso, pues, Félix Torres jugó el encuentro completo y Ayrton Preciado hasta el 63, y aparte fue amonestado de tarjeta amarilla. Seguimos ahora con novedades sobre Ángel Mena, porque en este caso Club León ha informado el grado de la lesión del futbolista ecuatoriano, que más concretamente es una lesión de grado 1 del ligamento colateral medial. De esta manera, pues también hablan de que va a ser evaluado por los médicos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Así que bueno, desear que se recupere lo antes posible Ángel Mena, porque la verdad es que es un pedazo de jugador y es muy importante, tanto como para Club León como también para los planes de Gustavo Alfaro. Es verdad que no es un jugador que posiblemente a futuro vaya a dar un gran rendimiento porque ya tiene una edad, pero creo que para el presente y para el corto plazo todavía tiene mucho fútbol en sus botas, así que es importante que pueda recuperarse lo antes posible. Vámonos en modo tri, porque ya prácticamente siguen llegando lo que son los futbolistas ecuatorianos a Quito. Ya podemos ver a caras visibles como Ener Valencia, Pervis Estupiñán, Carlos Grueso, Gonzalo Plata, Incapié, también Alexander Domínguez. Así que bueno, importante que todos estén ya a las órdenes de Gustavo Alfaro, porque el próximo día jueves, si no me equivoco, creo que el 27, tenemos ese partido tan importante en Quito frente a la selección brasileña. Vamos a ver, que por cierto, se habla de que el Real Madrid habría conseguido que la Federación Brasileña liberara a los internacionales para que puedan disputar los cuartos de final de la Copa del Rey, sobre todo pensando en lo que es Militao y Vinicius Junior. Si no me equivoco, creo que Rodrigo también fue convocado, hablando un poco de memoria, pero creo que sí. Pero sí es verdad que Vinicius está en un momento espectacular y bueno, si no jugara el partido, mejor, ¿no? En cualquier caso, creo que no está confirmado esto. Es decir, vamos a ver en las próximas horas o en los próximos días. Tampoco mucho, porque como digo, estamos a 24, el partido es el 27. Debemos de tener ya informaciones pronto para ver cuál vaya a ser. Si Brasil pueda jugar con Vinicius, con Militao, yo creo que ambos jugadores serían titulares frente a Ecuador en Quito. Y nada, también hablar de que recordar que Brasil es una selección que ya está clasificada para el Mundial. Ya hablaremos en los próximos días, entrando en lo que es más en dinámica, en profundidad, en lo que es el partido, de la previa, de los 11. Aunque también decir, un pequeño paréntesis, hoy he subido un vídeo sobre el posible 11 de Ecuador, un 11 personal que yo pondría también creyendo lo que Alfaro pudiera poner, así que también te lo dejaré por aquí en las tarjetas para que no te lo pierdas. También sobre el futbolista Aaron Rodríguez, que se incorporó a lo que es la tri por la baja de Ángel Mena. A muchos les sorprendió, pero bueno, importante que también otros jugadores pues puedan participar. Y en este caso el jugador de Macará fue, pues como digo, convocado por Gustavo Alfaro. Ya se le ve en una imagen, en una foto, que está sonriente con la camiseta de Ecuador, de entrenamiento. Así que ya también está a las órdenes de Gustavo Alfaro. La verdad es que lo hizo bastante bien la pasada temporada. Creo que con 4 o 5 goles. También con 6, 7 asistencias. No creo que vaya a jugar al menos como titular
en estos partidos de la selección ecuatoriana. Pero bueno, a lo mejor desde el banquillo puede que aporte también lo que es su granito de arena. Y pasamos también a que en la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel ha sido destituido como entrenador del club y llega García Pimienta. Una nueva oportunidad para Eric Ferigra, que empezó bien, luego se fue cayendo, perdió la titularidad. El mismo entrenador Mel comentó que había perdido la confianza. Y llega García Pimienta, que es un entrenador que lo conoce bastante, porque coincidieron en el Barça, en las categorías inferiores. Creo que no estoy seguro si le llegó a entrenar, pero lo conoce seguro, porque García Pimienta estuvo entrenando a los juveniles, también a los cadetes del Barça. Y recordar que Eric Ferreira pues estuvo 2-3 años en la Masía, en la cadena de filiales del club azulgrana. Así que una nueva oportunidad para que Eric Ferreira pueda ganarse la confianza y ojalá que también pueda ser nuevamente titular como fue al principio de esta temporada. Y en fin, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Ya saben, suscríbanse, compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas que me van a ayudar muchísimo. Y recordarles que me pueden seguir como siempre en mis redes sociales, en Instagram como @sabiomanager, en TikTok como @sabiomanager también, así que es igual que como me pueden encontrar en Instagram, y en Twitter también como @sabiomanagerec, que bueno, también durante el fin de semana hemos hablado sobre algunas cuestiones y tal, así que bastante recomendable que me sigan también por ahí. Rápidamente vamos con los saludos. Saludar a Campeao, a Luis Loaiza, a William Bravo, a Abel Moisés Castro, Alex Caizatoa, Jits, también para Salti, Néstor, Giancarlos Guski, Miguel Flores, JJ Salvatore, Miguel Campi, Chuti, también para Solange, Nixon Darío, Kuz Bebelis, Anthony Seyeri, William Bravo, y para Osvaldo Barriga. Como siempre, ya saben, si quieren que los salude, me lo pueden poner en los comentarios y yo estaré encantado de mandarles un saludo al final del vídeo de las noticias. Pueden poner su opinión también, de qué opinan de todo este tipo de noticias que hemos abarcado en este vídeo. Y sin nada más que decir, muchísimas gracias a todos por el apoyo y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas, que todo siempre les vaya como de maravilla.